Buenos días, compartimos el reporte número 341 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 9.309 casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, 70,1% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 5,1% en Santa Fe, el 4,1% en Córdoba y el 3,5% en Jujuy. Dos provincias no han notificado casos en la jornada de ayer. 417.735 casos confirmados en el transcurso de la pandemia en nuestro país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La edad mediana se mantiene en 38 años, 6% son trabajadores de la salud. 8.730 personas fallecidas en el país por coronavirus hasta la fecha. Tenemos una tasa de letalidad que se mantiene en el 2,1% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 191 personas por cada millón de habitantes. La edad mediana de los fallecidos es de 72,3 años. Con respecto a la transmisión comunitaria, la cual la estamos observando en el 61,2% de los casos confirmados, tenemos geográficamente presencia de transmisión comunitaria de manera sostenida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, en su capital, en Plotier, Centenario, Cutralcó y Plaza Huíncul, en Río Negro, en General Roca, Chipoleti y Bariloche, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Tenemos también transmisión comunitaria en Mendoza, en su ciudad capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, Gran Rosario, Casilda, San Lorenzo y Venado Tuerto. Observamos transmisión comunitaria en el norte argentino, en Jujuy, en los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro, en la capital de Salta, Tartagal y Orán, en Santiago del Estero, en su capital y en La Banda, en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, Catriló, Macachín. Observamos también en el centro del país transmisión comunitaria en la capital de Córdoba, en la capital de Entre Ríos, Paraná, en Gualeguaychú, ciudad de esta misma provincia, en Río Gallegos, en Santa Cruz, en Río Grande, en Tierra del Fuego y en Tucumán, en su capital. La Rioja, en Capital y en Chamical, también presentan transmisión comunitaria. Las 24 provincias han confirmado casos y de los casos confirmados tenemos actualmente 2.273 internados en terapia intensiva por COVID. Las camas y los pacientes internados en terapia intensiva en un 69% se encuentran en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, en un 8,6% en Córdoba y en un 3,2% en Mendoza. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por COVID y no COVID a nivel nacional es del 60,6% y a nivel del área metropolitana de Buenos Aires es del 68,8%. Los recuperados han alcanzado el número de 308.376. 7.181 altas fueron otorgadas en el día de ayer y representa el total de recuperados el 73,8% del total de los casos confirmados. También se han descartado casos y los casos descartados de coronavirus a partir del diagnóstico clínico, epidemiológico y laboratorial superaron los 700.000. Son 703.304. El 99% ha sido descartado con una prueba de laboratorio negativa. Las pruebas de laboratorio en PCR, reacción en cadena de polimerasa, alcanzaron el valor de 1.277.751. Ayer se hicieron 19.845 muestras y se ha alcanzado el valor de 28.158 test por millón, con un porcentaje de test positivos acumulado total desde el inicio de la pandemia que es del 37,3% en todo el país. A nivel mundial, 25.118.000 casos, según informa la Organización Mundial de la Salud, 844.312 personas fallecidas, la tasa de letalidad mundial es del 3,4%. En nuestro continente, en América, la cantidad de casos es de 13.268.684. El 3% de los casos de nuestro continente se encuentran diagnosticados en la Argentina, el 29% en Brasil
y en Estados Unidos el 44,5% de los casos. La letalidad en nuestro país es del 3,5%, en América, perdón, es del 3,5%. Muchas gracias. En el día de ayer se notificaron 9.309 casos nuevos de coronavirus, de COVID-19, y alrededor del 70% corresponden al AMBA. Han tenido más de 200 casos confirmados en el día de ayer. La provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia de Jujuy, la provincia de Mendoza, la provincia de Tucumán. Cuando nosotros analizamos el promedio diario de los últimos 7 días es de 9.553. Es muy importante analizar las curvas con una perspectiva de un poco más de tiempo, de un horizonte temporal más amplio en relación con los casos que se van notificando, siempre teniendo en cuenta que los informes diarios son por la fecha de notificación de casos, por la fecha de notificación de muertes, y también se analizan por la fecha de inicio de síntomas y por la fecha de fallecimiento para poder tener esa dimensión temporal de la curva de la enfermedad. En el día de ayer también las jurisdicciones han notificado 2.273 personas internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, menos del 70% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires, el resto corresponden a las provincias que están teniendo un aumento en el número de casos con reporte de tensión en el sistema de salud en la provincia de Jujuy, la provincia de Mendoza, el departamento de General Roca y áreas y momentos en la provincia de Salta y de La Rioja que están trabajando fuertemente en la gestión de casos. En el AMBA, en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, tenemos una ocupación alta que tiene cierta estabilidad, pero tiene un porcentaje de ocupación alto que al sostenerse tanto en el tiempo genera realmente una tensión por el trabajo que está realizando todo el personal de salud, tanto intensivista como en el piso, como las búsquedas activas, especialmente en las terapias intensivas. No solamente los médicos y las médicas intensivistas, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, kinesiólogas, todo el equipo de todas las medidas de soporte que se realizan en las terapias intensivas, todo el equipo de limpieza, el equipo de gastronomía, están trabajando hace mucho tiempo. AMBA es el único aglomerado urbano que se encuentra en ASPO desde el 20 de marzo. Esa situación también genera tensión, no solo en el equipo de salud, sino también, por supuesto, en la población, este cansancio que requiere que reforcemos el concepto de la importancia de cumplir con las recomendaciones. Si tenemos síntomas, quedarnos en casa, contacto con el sistema de salud e inmediatamente evitar el contacto con otras personas. Si tenemos la confirmación de tener COVID-19, seguir las recomendaciones del equipo de salud. Si somos contacto estrecho de algún caso confirmado, 14 días en casa, no importa que nos hayan realizado una PCR. La PCR lo único que muestra es que en ese momento no tenemos COVID-19, podemos al otro día tener positivo, no genera ninguna seguridad, y si cuando nos dicen que el hisopado es negativo, pensamos que ya está solucionado el problema y volvemos a generar las acciones que nos ponen en riesgo, nos ponemos en riesgo y además participamos de la cadena de transmisión. En el día de ayer el porcentaje de positividad fue de 49.3, en la Ciudad de Buenos Aires 36, en la provincia de Buenos Aires 52 y en el resto del país 52.8, también a expensas de este aumento de los casos en el resto del país. Tenemos 18 provincias con departamentos con transmisión comunitaria extendida. No hemos logrado interrumpir la transmisión comunitaria extendida en ninguno de esos departamentos en las últimas semanas. Tenemos un trabajo muy, muy importante entre Nación y las jurisdicciones en forma bilateral. Un equipo de Nación estuvo en La Rioja desde el punto de vista de lo que es la gestión de camas, de lo que es el personal, el recurso humano y lo que es epidemiología. Se ha hecho una capacitación para implementar el Detectar, trabajando fuertemente en ese sentido. Río Negro, Santa Cruz, Salta, Río Grande en Tierra del Fuego y Ushuaia están trabajando también con el Detectar. Así que volvemos a recordar la importancia del rol individual que tiene este impacto colectivo, y en cada departamento, en cada localidad,
poder chequear cuáles son las nuevas recomendaciones que rigen desde el día de ayer en el lugar donde residimos, cuál es la situación epidemiológica, cuáles son las actividades habilitadas, cuáles son las actividades que no están habilitadas, y cada actividad que esté habilitada, realizarla con el protocolo, realizarla con los cuidados, con esa importancia que tiene ser interrumpir la cadena de transmisión, no ser parte de la cadena de transmisión y sí ser parte del escudo de protección, que con esos 2 metros podemos realmente tener un rol bien importante en lograrlo. Hoy la licenciada Tarragona, que es subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, nos va a contar los resultados de los últimos test serológicos que se hicieron desde el Ministerio de Salud. Buenos días. En el mes de abril se iniciaron los testeos serológicos en las estaciones de Constitución, Retiro y Once. Ya es la quinta etapa de testeos que venimos realizando. Lo que se advierte y se ve en la evolución de los casos que hemos detectado en estos testeos es el crecimiento de la prevalencia, de la cantidad de casos en la población que circula en transporte público de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires. En la primera etapa que realizamos Constitución, Once y Retiro, la prevalencia fue de 0,6% y esto fue creciendo progresivamente hasta la última etapa que se realizó la semana pasada, que alcanzamos un 5% de prevalencia, que es exactamente el doble de la prevalencia que tuvimos en el mes de julio. En términos de cada una de las estaciones se advierte una cantidad de casos un poco más elevada en Constitución y bastante parecida en Retiro y en Once. En Constitución fue de 5.3, en Once fue de 4.9 y en Retiro de 4.8. Esta evolución de los casos que hemos encontrado en las estaciones acompaña la evolución de los casos a nivel general en el AMBA, con lo cual estamos encontrando que lo mismo que ocurre en el comportamiento del crecimiento de casos en el AMBA se evidencia en las personas que viajan en transporte público. Nos quedan todavía algunas etapas por seguir explorando. En el resto del país se están realizando también testeos serológicos con otra dinámica, con otras características, porque cada provincia ha elegido la manera de hacerlo en su territorio en función de cómo se ha desempeñado la pandemia o la epidemia en su territorio, y estamos juntando, recopilando toda esta información para hacer un análisis epidemiológico al final de los estudios, probablemente en los próximos meses. Muchas gracias. Recordamos que el test serológico tiene la utilidad, es una herramienta importante para generar estos estudios, para evaluar la prevalencia de anticuerpos. No es un estudio que sirva para el diagnóstico individual o para tomar una conducta desde el punto de vista epidemiológico, pero fíjense que en un mes se duplicó y desde abril, que teníamos 0,6, hasta hoy, que tenemos 5%, está aumentando, por supuesto, la prevalencia de personas que han tenido contacto con el SARS-CoV-2 en la región metropolitana de Buenos Aires, acompañando, como decía la licenciada Tarragona, el número de casos. Seguimos trabajando con las jurisdicciones desde el Ministerio de Salud para generar información, para tomar decisiones basadas en la evidencia. Muchas gracias.